Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Continuamos ahora con este nuevo panel y esta nueva charla que se llama ¿Cómo crear plataformas de tecnología cívica sostenibles en el tiempo? Y nos están acá acompañando Seba Netter de Wingu, es profesional en tecnología, coordina el equipo de tecnología cívica y social en Wingu y se centra en el descubrimiento, análisis y diseño en la mejora continua de procesos y productos. También nos acompaña Hanna Caravolante, que es desarrolladora front-end de Wingu. Trabaja en el equipo de tecnología cívica y social, donde se enfoca en el desarrollo de herramientas web con propósito. Y finalmente, pero no menos importante, está Imanol con nosotros, Imanol Subiela Salvo, que de Fundación Huésped. Él es periodista, licenciado en comunicación audiovisual y forma parte del Laboratorio de Innovación Digital de Fundación Huésped. Así que bueno, los invito, las invito a aprovechar este panel de lujo y bueno, disfruten mucho la charla. Muchas gracias, Gracias. Maxi. Qué bueno que estamos acá. Hola, Ima. Hola, Hanna. Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Bien, Bueno, muy bien. muy emocionado de compartir panel con estas dos personas increíbles que he conocido en este camino de algunos años trabajando en el sector social vinculado con la tecnología. Así que me gustaría, si les parece, hacer una breve intro de qué vamos a hablar y después les paso ahí la palabra para que se presenten y continuamos conversando y estando atentos, atentas también a lo que nos cuenten en el chat. Como bien decía Maxi, sostener una plataforma digital a lo largo del tiempo, sabemos que es algo en general muy costoso. A veces resulta hasta imposible en algunas de nuestras organizaciones. Y siempre el riesgo es, bueno, que quede obsoleta, ¿no? La tecnología. ¿Cuántas veces hemos visto en ese cementerio de aplicaciones algunas que han pasado por esto? La idea entonces es conversar con Imanol y con Hanna de la mano de Wingu, de Fundación Huésped, algunas formas de mantenimiento, de continuidad de tecnología. En donde están pensadas de manera comunitaria algunas funcionalidades y cuáles son las claves que encontramos en una experiencia concreta de desarrollo colectivo para poder lograr ese hito de darle continuidad. Así que vamos a explorar dónde, como modelo de desarrollo o modelo de sostenibilidad, también para compartir e inspirar un poco, pasando por diferentes aspectos, su historia, sus aspectos técnicos, metodológicos, para ver si nos sirve también la experiencia para probar. Y empezar a encarar de esta manera otras soluciones digitales con impacto. Así que les dejo para que se presenten, si te parece, Hanna, y después le pasamos la pelota a Ima. Dale. Bueno, yo voy a estar hablando un poco de las decisiones técnicas que se pueden hacer para garantizar la sostenibilidad del proyecto. No va a pasar más de eso, así que no más. Buenísimo. Buenas, ¿qué tal? Bueno, yo soy de Fundación Huésped, como decía Maxi recién. Estoy en el Laboratorio de Innovación Digital, que es un equipo que tiene Fundación Huésped, donde básicamente desarrollamos proyectos en tecnología para solucionar como problemas internos o brindar un servicio a la comunidad. Por si alguien no conoce Fundación Huésped, es una organización argentina que trabaja con haciendo prevención, garantiza derechos y además hace investigación clínica vinculada a salud sexual y reproductiva principalmente. Y bueno, ¿dónde? Que es esta plataforma que mencionaba Seba recién, es una plataforma de geolocalización de servicios de salud sexual para toda América Latina. Y es muy loco porque justo este año ¿dónde? Cumple 10 años, o sea, desde su primera versión, como su versión más vieja, a la que tenemos ahora, que desarrollamos durante todo el año pasado con Wingu en conjunto. Y la plataforma se pensó originalmente, o sea, hace 10 años se pensó de una manera colectiva, pues de hecho surgió de una hackathon, ahí se pensó la idea y lo primero que se hizo fue pensar de qué manera se podían organizar y visualizar de una manera más fácil y más clara, datos públicos de bases públicas para acceder a determinados servicios de salud sexual.
En ese momento todo estaba impulsado como por el movimiento de datos abiertos, que no estaba tan instalado como está ahora. Piensen que esto es hace 10 años atrás. Y no se trabajaba tampoco con datos abiertos, sino como con información pública que se iba encontrando y se iba acomodando para que las personas pudieran geolocalizar dónde había centros de infectología, centros de testeos de VIH, asesoría para interrupción del embarazo, preservativos y anticonceptivos. Esas eran como y vacunatorios. Esos eran como los 6 servicios que tenía. Y lo que empezó a pasar, que fue como el problema que bueno, finalmente le encontramos la vuelta en el rediseño que armamos el año pasado, era que era muy difícil de sostener la plataforma porque tenía mucha información de muchos lugares diferentes y era muy difícil para Wested ser la única institución que estuviese atrás de la búsqueda de nuevos datos, actualizando las bases, etc. Y si bien se contempló en ese primer diseño un trabajo colaborativo porque las personas podían sugerir lugares o contactarse con nosotros para pedir algún cambio, etc. Pasaba que no se generaba una fluidez con eso como para decir, bueno, mantenemos la base actualizada, todos tenemos esta X cantidad de colaboradores que nos están ayudando permanentemente, porque esos colaboradores no podían cargar, editar, corregir cosas, simplemente nos avisaban, che, al cambio, che, sumen esto. Entonces el año pasado, cuando encaramos el rediseño con Wingu, lo que pensamos fue de qué manera podíamos sostener la plataforma a lo largo del tiempo de manera actualizada para que el manejo de la base de datos no dependa solo de nuestro lado. Y ahí fue que pensamos lo que nosotros definimos como el perfil de colaborador, que es darle la posibilidad a gente que pertenece a otras organizaciones sociales o instituciones de darse de alta con un perfil de colaborador y poder así editar la base, ya sea corrigiendo información de establecimientos que ya hay cargados o cargando establecimientos nuevos. Entonces, pasar de ese primer momento donde estábamos nosotros solos tratando de actualizar todo a este momento en el que estamos ahora, bueno, es bastante importante porque nos garantiza sobre todo tener información de países que no son Argentina. Y ahí ahora en este último tiempo, desde que lanzamos la plataforma a fines del año pasado hasta ahora, ya estamos con un montón de datos de México y también haciendo alianzas con organizaciones de Chile y con organizaciones de Venezuela. Son como los primeros países que se sumaron para ir sumando establecimientos de esos países y poder garantizar con estas alianzas que siga actualizada la plataforma, que los datos no queden viejos, etc. Creo que me excedí de mi No, muy tiempo. bueno, muy bueno, Ima. Hablo mucho y muy rápido. No, buenísimo el ejemplo que nos das, el dato de los 10 años, ¿no? Como súper importante, como también para entender un poco que no es una plataforma que recién empieza o que se está creando, sino que tuvo su recorrido, que producto de eso también tuvo sus inconvenientes, evidentemente. Entonces yo pensaba, ¿no? Bueno, hay dos claves acá que se me vienen a la cabeza. La primera tiene que ver con poder sostener estas plataformas de tecnología cívica para seguir fortaleciendo la participación. Esto tiene mucho que ver con esta colaboración, este nuevo rol, más desde la funcionalidad. Pero también hay un segundo punto en esa sostenibilidad que creo pasa por hacer, por crear, por co-crear soluciones eficientes y escalables. En ese sentido, me gustaría aprovechar que está con nosotros Hanna. Para que nos cuente un poco acerca de algunas decisiones técnicas, quizá vinculadas al stack o al tipo de código abierto que se utilizó, como para garantizar que más allá de esa funcionalidad podamos seguir codeando, podamos seguir agregando funcionalidades sobre el desarrollo. Bueno, para el stack que se usó, se usó un stack actualizado como objetivo para hacer las páginas rápidas, optimizadas, y también detectar los problemas antes de que todo salga mal. Y el stack es de Next.js como framework de React.
el lenguaje de programación TypeScript, Tailwind y Prisma. Todas estas características nos dieron nos dieron escalabilidad en la plataforma y nos permitieron la gestión de los datos para cuando sean masivos, que es lo que tenemos ahora, mucha cantidad de datos. Y, por ejemplo, Prisma nos permite eso, tener como visibilidad y gestión de esto. Otra cosa como para recalcar es que se usó Google Analytics para ir recopilando los datos de los usuarios que entraban a la plataforma y así crear como nuevas características para ir optimizando, mejorando la página y la experiencia del usuario. Bueno, también, como tomando referencia a lo que decís, Seba, del código abierto, bueno, esto también es un plus porque nos permite tener a desarrolladores colaborando todo el tiempo y mejorando también la plataforma, ¿no? Bueno. Está genial. Sí. Sí, no, muy bueno. Perdón, quería seguir. Dale para adelante. Decir también que para actualizar estas nuevas características se tienen en cuenta dos ambientes, uno de prueba y otro de producción, que bueno, también nos ayuda para revisar esto de posibles errores que puedan surgir. Y bueno, podemos agregar la característica esta de los colaboradores, que fue una de las últimas que se agregaron, que refleja al usuario las organizaciones que cargaron los establecimientos y nada, como que mantiene transparente eso, la colaboración de las personas que participan en la plataforma. Impecable. Está buenísima esa mirada también porque nos da mucha claridad que a pesar de que la búsqueda desde el inicio era la sostenibilidad, después había que transformar esa búsqueda en claves vinculadas a las funcionalidades. Ahí esto que traía tanto Ima como Hanna, de una funcionalidad que nos permite colaborar muy fácilmente, registrarnos en la plataforma. De paso pasamos el chivo y les invitamos, ¿no?, a colaborar y a sugerir esto. Nuevos puntos, nuevos servicios de salud sexual en la región. Es una plataforma que tiene un alcance regional también muy importante y esta funcionalidad creo que abre la puerta para que eso se pueda sostener. Pero vinculado a esa funcionalidad también es muy importante tener en cuenta ese stack tecnológico que nos contaba Hanna, esa característica de código abierto que nos permita rápidamente colaborar y también tener siempre disponibles estos dos ambientes de los que hablaba para, a medida que esas colaboraciones van sucediendo, estar seguros y seguras de que eso, antes de llegar a producción, pasa por varias instancias de calidad. Creo que antes quizá era como, bueno, todos podemos meter mano, pero no hay mucho control de lo que sucede. Hoy en día creo que tenemos un proceso un poco más, más cuidado y eso garantiza que, por más que sea una herramienta en donde todos podemos contribuir, hay un proceso y eso está un poco más cuidado, hay un stack súper definido, como nos contaba Hanna, hay ORMs trabajando con los datos que nos van a asegurar también que eso que nos contaba Ima efectivamente se pueda hacer. Ahora, vinculado a esta colaboración, Ima, vos nos contabas antes algunas colaboraciones, creo que tenemos unos minutitos nomás. ¿Querés contarnos un poco esta clave, ¿no? Porque sí. Acá en general hablamos de sostenibilidad financiera, pero acá hablamos de alianzas que nos aseguran la sostenibilidad del producto y de los datos dentro del producto. Sí, bueno, esas colaboraciones por ahora estamos confirmados, tenemos Chile y se está por sumar Venezuela también, y responde como a un interés que hubo siempre, que desde que arrancó el proyecto nosotros detectamos que generalmente cuando había renovación de datos o buen
una buena actualización de datos tenía que ver con datos que llegaban a partir de comunidades organizadas y no de gente suelta. Entonces, una manera de sostener eso que habíamos detectado en el comienzo fue un poco trabajar con estos perfiles de colaboradores apuntándolos a que formen parte de otras organizaciones sociales. O sea, de qué manera se podía de qué manera el trabajo entre organizaciones sociales podía garantizar la sostenibilidad del proyecto. Básicamente era esa la pregunta que nos hacíamos y por la cual creamos estos perfiles de colaboradores con otras organizaciones que también trabajan estos temas y que además están en territorio, porque nuestra manera de mapear, de ubicar servicios, lo que sea, quizás no es de la misma manera en otros países y nosotros no tenemos por qué saber cómo es en otros países. Entonces, la única manera de conocer la información de esos lugares, de esos servicios, etcétera, era con estas alianzas con otras organizaciones sociales, que era la mejor, bueno, es la mejor manera que encontramos para garantizar esa actualización de los datos, digamos. Obviamente, teniendo atrás una plataforma que se banca, que haya esa gente trabajando, digamos, ¿no? O sea, técnicamente que funcione atrás. Perfecto. Creo que tenemos unos segundos más para cerrar. Mi mensaje para el cierre tiene que ver con, bueno, continuemos trabajando en este sentido y pensando desde el inicio cómo podemos estar para sostener estas herramientas, buscando siempre el mejor modelo y articulando. Mi mensaje va por sigamos acompañándonos. Esto que me quedaba de la charla anterior de Elena. Sigamos acompañándonos y creando sinergia, inteligencia colectiva entre el equipo técnico, entre el equipo experto en la temática, que creo que es lo que nos da frutos. No sé si Ima, Hanna quieren cerrar también con algo y ahí lo dejamos a Maxi. No, yo nomás sumar que, o sea, que vayan a ver la plataforma donde.wested.org.ar. Y que realmente sin ese trabajo colaborativo que hicimos con Wingull el año pasado y que ahora estamos haciendo con otras organizaciones para mantener la base de datos actualizada, probablemente el proyecto no sería tan bueno como es ahora. Así que eso nomás. Sí, yo creo que también apoyo esto de que sea colaborativo, creo que es la clave, el colaborar para la sustentabilidad. Perdón, Hanna, no sé si querés comentar algo. No, está bien. Bueno, Seba, Hanna y Manol, nada, yo también estuve en gran parte de este proyecto siguiéndolo, así que siempre para mí es un placer escucharlos y darle para adelante, que me parece que tiene muchísimo valor y muchísimo potencial para crecer. Así que, bueno, los despido y seguimos después en 5 minutitos con la próxima charla, que es el método para tener reuniones con grandes empresas. Suena muy bien, así que, nada, los esperamos. Chao. Nos vemos. Adiós. Chao.